Bueno, pues el partido, como sabíamos, difícil. Hemos empezado, bueno, un poquito tensos con intercambio de canastas hasta que no hemos empezado un poquito a darnos cuenta, ¿no? Que teníamos que estar un poco más agresivos, pues hemos estado igualados. Pero luego, yo creo, sobre todo el final de segundo, de primer cuarto, final de primer cuarto y todo el segundo cuarto, hemos estado muy bien defensivamente. Porque en el primer cuarto nos habían, por ejemplo, cogido cuatro rebotes ofensivos. Es cierto que dos en la primera jugada. Pero bueno, habíamos concedido alguna cosa más. Ellos no habían estado acertados. Pero el segundo cuarto no están acertados porque nosotros hemos defendido un poquito más de lo que habíamos hecho en el primer cuarto. Hemos podido defender bien las situaciones de bloqueo directo y unos contra unos, que eran muy, muy buenos jugadores en eso. Y encima, pues bueno, pues con la calidad que tenemos, en ataque hemos estado bien. Y luego en el tercer cuarto, pues bueno, hemos avisado porque ya nos pasó contra Mallorca. Es muy difícil también estar ganando de bastantes y seguir con esa consistencia. Pero bueno, sí que hemos comentado que ha sido un trabajo para mejorar el equipo, de tener más regularidad. Creo que lo hemos conseguido un poquito a medias, pero muy contento de la victoria contra un muy buen equipo. Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien. ¿Preguntas? Sí, contento con que tienes un equipo muy completo, ¿no? Al margen de Isaac, todos los jugadores han repartido bastante los minutos y igual no hay un jugador como Pastoria el año pasado que tenía tantos minutos él y tienes mucho más completo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es que por necesidades, ¿no? El primer partido jugaron mucho algunos porque éramos 8. Hoy ya hemos sido 10. Creo que hemos intentado hacer las cosas con coherencia. Dani no había entrenado 2 días porque tenía una molestia en Mallorca, como la semana anterior Simas o como Jordi, pues ha salido otro. Y dar valor un poquito de importancia a todos los jugadores. Evidentemente cada uno tiene su rol y lo tendrá, pero muy contento de que todos aporten y que todos hagan cosas. Se ha notado ya la presencia de los años, ¿no? Porque, vamos, supongo que el otro día también, pero me refiero que hoy su presencia ha sido muy importante. Donde no lo hemos notado más ha sido en los entrenamientos. Yo creo que Kevin ha dado un paso adelante, Jaime se ha puesto en su posición. Si quiere ser un jugador ACB, tiene que jugar de 4. Minda al 3, Simas jugando a 4, Jordi. Todos se rompecabezas, a veces no, que pueden jugar en muchas posiciones. Y ya queríamos esa versatilidad, pero Felipe nos ha dado esto. Y estas 2 semanas, pues si no es ninguna excusa, pero las 2 semanas antes de Melilla, éramos 8 entrenando 2 semanas, no pasa nada, pero mejoramos poco con Felipe. Eso ha sido el margen de mejora. Y evidentemente él está en proceso de adaptación al equipo. Y bueno, la energía que nos da él, o que nos da Jaime, o nos dan los jugadores, hay que aprovecharla. Y puede desconocer un poquito aún a sus compañeros o no hacer algunas cosas bien, pero lo cambia, ¿no? Por esa energía, ese rebote, ese medio tapón, que a veces no se ve la valoración lo que han hecho Jaime y Felipe en el segundo cuarto, pero han cambiado tiros, han estado súper activos, ¿no? Entonces, claro, muy contento de estar ahí. El juego de pies de Pradilla a veces es tremendo, ¿eh? Bueno, tiene que mejorar que tiene 18 años. ¿Sí, más qué le pasa? Nada, yo creo que lo he cogido, por lo que me han dicho, lo he cogido como un medio calambre en la planta del pie, pero luego ya podía jugar, pero hemos preferido, o he preferido, no arriesgar. Desde Espero que no arriba sea. nos parecía como el Aquiles, no sé si era la misma pierna o No, no. creo que no sea Aquiles y creo que es como un calambre. Pero bueno, no lo sé. Esperamos evolución y esperamos a ver qué nos dicen, pero espero que no. Estaba aquí en la grada, te habéis echando un 2 y echando al 1 a Paul, que ha jugado hoy, a Jordi. Ficharemos porque queremos a 11, pero no sé. Es muy buen jugador, pero yo creo que ha venido a ver a sus amigos a ver el partido. Y ahora seguramente yo tomaré una cerveza con él. Pero en principio. Quiero que me valores a Paul como base a mí. Bueno, yo creo que ha empezado tímido. Empezado porque
Nosotros le hemos hecho respetar mucho a Cristian Díaz porque está en un excelente momento de forma. Le hemos dicho, vigila su bloque directo, sus unos contra unos, su tiro. Yo creo que ha empezado contenido, pero ha acabado bien en los minutos que ha jugado al final. Contento de que pueda hacerlo, porque además nos lo ha demostrado hoy en el, bueno, esta semana entrenando, porque ha tenido que entrenar dos días completito en el base y nos ha gustado el pase. Que bueno, viene de otro baloncesto, el rookie, y claro, la lectura que pueda tener yo, que he jugado o Dani o Lucas, pues a él ahora mismo pues le cuesta un poco más, pero le vamos a ayudar para que también pueda ayudarnos en esa posición si al final necesitamos que juegue en esa posición. Se ha hablado mucho de la versatilidad ofensiva del equipo, pero hoy la clave quizás ha sido la versatilidad defensiva. Ha habido muchos cambios de situación que no se han notado. También buscabas eso al formar el equipo. Bueno, también es cierto. Hoy Mindas ha estado, Mindas ha estado defendiendo a todo el mundo. Simas puede defender a un alero porque ha sido natural, ¿no?, de toda su carrera, o a un 4, pues hoy cuando estaba a 9 estaba defendiendo al 4. Jordi puede defender a 1, a un 2, a un 3. Sí, Jaime, más de lo mismo. Yo creo que además tenemos que mejorar muchas cosas, pero podemos aguantar en algún cambio. Felipe tiene piernas para aguantar también, a un bajito, lo demostró cuando era junior en el Madrid. Yo me acuerdo de un vídeo que había visto antes de que viniera a Oviedo conmigo, que el tío cambiaba. Y aguantaba bien. Entonces, bueno, buscamos esta versatilidad en todo, pero sobre todo buscamos jugar bien y para jugar bien y correr y hacer 90 puntos, aparte de estar acertado, hay que defender. Hay que tener más posesiones, no conceder rebotes ofensivos, hoy hemos concedido 10, pero bueno, no perder muchos balones, hoy no los hemos perdido. Bueno, hemos hecho más cosas bien que mal. Sí, comentabas en la previa que a lo mejor una de las claves para poder ganar Rio Grande era evitar en la medida de lo posible el juego 5 contra 5, porque bueno, es una gran realidad de plantilla, defiende muy duro y era un equipo muy difícil de conseguir una canasta. Sin embargo, no sé si a lo mejor la clave está en la intensidad que ha tenido el equipo, pero desde luego hemos tomado muy buenas decisiones cuando estábamos en ataques estáticos, o a lo mejor es que ha coincidido que ha salido todo bien. No, la lectura del partido la hemos hecho bien. Muy bien Dani, muy bien Lucas y Paul cuando han estado. Hemos intentado castigar lo que habíamos trabajado durante algún día, sobre todo los dos últimos, contra ellos, porque muchos días hacemos cosas para mejorar nosotros, y creo que hemos tenido una buena lectura también en el 5 contra 5. Pero bueno, estos chispazos que hemos tenido en el segundo cuarto, ¿no?, que hemos dado un triple o algún contraataque, son lo que nos da un poquito el irnos en el marcador, ¿no? Por ejemplo, el tercer cuarto, si más ha tirado dos triples solo que se nos llega a entrar, pues hubiese cambiado un poquito también, hubiésemos mantenido esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, habrá días que estaremos acertados o no, pero tenemos que intentar guiarnos primero el plan de partido y luego la filosofía. Estos jugadores tienen talento y también creo que son capaces de defender. ¿Ya? ¿Sí? Venga, gracias.